Hola, sí, amigos, quiero. Quiero comentar un tema muy importante que se me hace muy, muy triste, muy raro y está mezclado dentro de la política. Porque, ¿cómo es posible que habiendo un derrumbe tan desastroso como el Cambray 2 allá en Guatemala, Santa Catarina, Pinula, pues el mundo internacional, todas las personas, sentimos un dolor por la pérdida de los familiares que vivieron en ese momento? Y lo más curioso que pasa en estos momentos es de que cómo es posible que no inviten a un grupo de especialistas en rescate como son los topos de Tlatelolco, una asociación civil que he visto la historia que empieza desde 1985, desde el terremoto de México, y es una asociación donde ha participado en diferentes operaciones de rescates a nivel nacional. Y yo me imagino que ellos conocen todos los protocolos que se llevan a cabo en ese tipo de eventos. Arriesgan su propia vida para poder rescatar personas. Bueno, en esta ocasión, no sé si por envidia o por avaricia o por poder, y ni sé ni qué, pero el gran error del gobierno guatemalteco es mandar policías que en sí no hicieron nada, y limitarle la entrada a estos muchachos, ¿no? Parece que hay una asociación que se llama Conrad que lleva a cabo estas situaciones. Pero qué triste, va, porque la ayuda mexicana llega por medio del gobierno mexicano, pero una de las cosas impresionantes es de que habiendo tanto pueblo en Guatemala, así como derrocaron al presidente y la vicepresidenta Valdetti con marchas y todo, el pueblo hubiera accionado. Órale, una pala y una carretilla, empezar a sacar tierra poco a poco, porque son vidas las que estaban allá adentro. ¿Y qué es lo que hace el pinche gobierno? Trae maquinaria pesada a remover tierra como que si estuviera removiendo basura. Eso fue lo que uno de los rescatistas mayores, de los más viejos que tienen como 60 años de experiencia, estaba diciendo en la red, de que las personas que ahí era un trabajo, dijo, intenso, de 24 horas, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora. No, pero estaban trabajando como que fuera horario de oficina. O sea que no les interesaban mucho las vidas de esas personas. Así es que para esos gobiernos que quieren sacar pecho con la ayuda internacional, dejen a esas instituciones que tienen mucha experiencia y tienen una historia grande de rescate. Así es que para mi canal de YouTube, un saludo a todos los amigos guatemaltecos y a todo ese pueblo internacional que estuvo en esa ayuda. Que dicen que se respetaron los protocolos de seguridad. Es una mentira. ¿Cuál protocolo cuando metes maquinaria a remover tierra? Una máquina probablemente pudo deshacer a una persona a la que estaba todavía con vida ya adentro. Así es que gracias por seguir. Yo soy Miguel Rosales. En mi canal de YouTube me pueden buscar como José Rosales. Tengan buen día.